responda. Míreme, hasta ahorita todo un éxito, alguien ha fracasado, alguien ha... No, ahorita la que va a fracasar ahorita es la Jenny. ¿La Jenny? Sí, la Jenny va a fracasar ahorita. La vez y casi la regaba con la puliada, pero la pudimos rescatar. Sí, rescató ya con la rosca, le echó y un poquito más de leche. La Chiclín, la veo que va bien con la pupusita, porque sí va. Nomás que la Chiclín, hace unas pupusas que vienen todas del mismo tamaño. Las que vayas a usar para presentación tienen que verse del mismo tamaño, la misma persona que la haya hecho. Y así el cocimiento que tiene, porque ahí para mí está muy chucas a plancha para que estén así cocinando. Se mira demasiado cochina allá la plancha. Pero ya le dije que a ella le va a tocar la chupuciada ya de aquí en adelante. La Chiclín me manda para esto ya. La Chiclín yo la miraba, o sea, si no hubiera estado en el canal, va. Ajá. La miraba así un futuro, una buena pupusera. ¿Como mujer de hogar o como pupusera? Como mujer, no, como mujer emprendedora ya. Emprendedora, como de negocio. Es que tiene el tajalle, va. Talle, ajá. Vaya, me no, de verdad. Sí, pues, ¿a por qué? A esta se le ve el talle y a la Neji, no. ¿O sí? Fíjate que al final, al menos las empanadas están buenas. Están buenas las empanadas. No, es que cada vez ya sabe hacer las cosas, fíjese. No, es que lo que pasa es que la Neji dijo que ella era emprendedora, lo que vos estás diciendo la Chiquín. Ajá. Dice que ella de eso vivía, sobrevivía, antes de entrar al canal y antes de tener al niño. Dice que vendía pastelitos, enchiladas, todo lo típico, dije que venía en las tardes y hasta así a domicilio y no le creemos porque se mira persona, va, pero sí está buena la empanada. Quizá la mamá también le ayudaba. Chiclín, ¿de qué quesillo es ese? Del barato. ¿Cómo así que? Es que fíjate que ya que he cocinado, ahorita que lo probé, no siento que fuera como que especial. Es del barato. No, le revolví del que tenía ahí. Ah, entonces la regaste con eso, hija. Míreme. El que vos traías lo probé. Eso quiero ver, fíjate. Es que la Lady cuando compra para pupusa compra del bajero, Chiclín. Uh-huh. Compra del barato. No, del barato le venden. Se lo zampan caro, pero le meten del barato. No creo. Bien. No, al final. No lo muevas mucho porque es del mazoso. Pero, y que no tenés que... Ya le bajaste el fuego, ¿va? Más o menos. Es que esto ya lo que tenés que hacer es juntarlo aquí al centro, ¿eh? Pero es que no le has puesto tapadera, sapo. Bien, sí, le has puesto. Pues. ¿Mexicana? ¿Va que la dejamos lleno de agua? Vaya, esto es lo que te decía yo, que... Ajá, es eso ahí. Pero aquí tiene que ir la tapadera. Déjalo todo. Mira, eso sí. Sapo, ahí es la pena. Pero es el que vimos anoche. Sí, si quieres, sí, no le dije al viejo. Pues. Sí. Y abajo está quemando. Vaya, ahí tenés que dejarlo, pero con una tapadera. Y el problema es que, pues sí, la tapadera no te queda ahí, va. ¿Cómo le quedó? ¿Está duro? No. ¿Está bueno? Bueno, el arroz ya está duro, pero con la tapadera te termina de cocinar. Déjalo, no lo muevas allá abajo. Solo poner la tapadera y dejarlo. Y bajarle un poquito más de fuego, si es posible. Bien, sapo, bien. Más que sí. No, está bueno, está bueno. De nada, que se cierre, papá. Tiene que cerrarse. Porque nada, lo que hace tiene que ahí mismo... De nada, sapo. No, la vieja solo me hizo mi hielo. ¿Qué te hizo la vieja? Solo porque le echó la sopa de frijoles, más creíble. Ay, Dios, qué cuesta, vos. No, todo vamos a echar el sapo. Le dije que le tanteara el agua, porque acordate que el agua... Mm-hmm, es básico. Por eso. Vaya, le eché el agua, el consomé, él se lo echó, yo le dije, ya, el sapo. Mira, y la apagó el guarutillo, Ahí, déjalo. Ahí. Amén. ¿Acá? ¿Cómo va? ¿Cómo va quedando el moro? No, es casamiento salvadoreño. Le dijo... No, que se viera sueltecito así, le dije yo, a eso me refería. Ábrelo, ahora. Yo soy criticón. Ah, pues sí. Sí, va quedando. Yo soy criticón, vos. Sí, yo sé. Ahí va. Todos criticamos, va. Ey, aquí qué onda. Mire, ve, ¿y aquí qué onda? No me valgo. Este es tico. Es fresco de mire qué rico, ve. Fresco de tamarindo, sí. Ni porque sea tico. Venden allá también. Pero ¿qué cuesta hacer un fresco de tamarindo? El Chistín es que lo veo yo un poco nervioso todavía. Un poco así como agüitado. Ey, la yuca no está cocinada ya, ya tiene que estar cocinada. Y la frita ya está, todavía no. No, es que esa ahorita lo voy a meter. Solo quiero terminar el. No está dura. Está muy dura. Muy dura, vos. ¿Crees que está durita? Está dura.
Es que no se ha rajado bien raro como que la yuca estaba. Pero está más o menos. No, ya casi va. No tiene que quedar así rajadita, pues. Es que también si la dejo más aguada, va a quedar más aguada. A la hora de freír. A la hora de freírla. No sé si para la frita está buena, sí, pero para las yucas acochadas que tienen que rajar. Ajá. No, es que está dura, chiquita. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar la mitad para freírla. Y la voy a dejar así. Y voy a dejar lo demás ahí. Ahí gana, vos que yuquera vieja. Qué probala. Rico. Me gusta más durita. Así durita. Ah, durita. Es que también así todavía tiene la vitamina. Pero no ha rajado nada. No está rajado, se quedó simple. Si quieres más aceite, que es normal que no raje. ¿Ah? Es normal que no raje. ¿Quién está haciendo el para freírla sí está buena? Es que para freírla está buena, pero para sacochada. Un poquito. ¿Quién sabe quién está haciendo el suco? Voy a sacar la mitad y la voy a volver a poner a cocinar. ¿El suco? Oye, no sabes lo que dijo el Julio. Dije que la Johanna, ya le había probado el chuco a la Johanna antes, dice. Ah, y no, estaba bueno. ¿Ah? No, que lo tiene bueno el chuco. Digo que le sabía bueno el chuco. No. Vamos a ver. ¿Ah? Pero se enojó la Johanna, dijo, ya quisiera que le hubiera dado esto, dijo la Johanna. Nunca se lo di, dijo. Es cierto, Julio. ¿Para que ya te había dado el chuco a la Johanna antes, va? ¡Desgraciado! Pero la Johanna, dice, allá está adentro. ¡Johanna! Ya vamos. ¿Qué fue, vale? Es que le falta mucho todavía. Sí, pero el sabor. Solo le veo un poquito ralito, pero no sé si va a espesar un poquito después. Sí, falta que ¿será? Yo a todo le siento sabor a... De sabor más o menos, pero ralito está ralito. No sé si va a espesar después. Pero es que espesa con la cocida. Todavía. Ajá, por eso. Ah, sí, con la cocida espesa. Pero sí, el sabor está bueno. No, es que sí, esa cosa de chuco sí. Johanna, aquí viene otro que te quiere probar el chuco. No, pero es que usted sí me va a estar. Y es que ella buscando atrás de ella, va a creer. Antes desgraciado. ¿Cómo vamos, mona? ¿Qué es eso? Ah, ya no me gusta a mí. Este F. Ah, sí. Falta la pimienta corta, va. Tapado, le falta un poquito de toque porque sí tiene que quedar bien cargado. Pero va que me quedó bueno el chilate, ¿verdad? Ah, no, pero ya tiene bastante. A lo mejor falta que despida un poquito de sabor. Sí. ¿La acabas de echar? La pimienta gorda. Pero siempre que le voy a echar un poquito más. Ese no, Javi, que sí le falta. Ese es el primero que... Y sal no le falta un poquito, no sé, lo siento. Simple. No lleva ni un toquecito de sal. El chilate tiene que tener que dar sabor a la pimienta. Echale un poquito de sal, ¿no? Sí, tiene que llevar sal, poquito, pizca de sal. Que me den poquito. No, no le des. Agarra aquí si querés. Nada, ¿eh? El chilate, Eva. Y no estaba haciendo. Ah, y otra cosa, mona. Lleva bastante sal el chilate. El chilate. Agua, eso. Échale agua porque va quedando como que es atol y el chilate queda bien agua. ¿Va? Y el chuco, el chuco, pero está tapado, mejor después. Ah, ya porque podemos, ese soy fanático al chuco. Ah, tiene. ¿A vos te gusta el chuco, pa? Sí, hombre. Con frijoles y chilitos. A mí no me gusta el chuco. ¿Te gusta el chuco al diablo? No, pero al diablo le gusta el chuco. Ah, no sé. No sé si me gusta el chuco. Y ni solo voy al chuco, pa. No. Cada vez que cuando voy a los lugares así, yo directo al chuco. ¿Sabes qué es lo que no me gusta de...? No le gusta el chuco. A mí lo que no me gusta son los frijoles. Con muchos frijoles no sé que le... No sé. Pero el frijol. ¿Cuál lleva normalmente frijol? De este, frijol suelto, viejo. Frijol. Chuco, pero agrio, ¿va? Frijol rojo. Y le echan este... Pero ese ya es preparado, viejo. El ¿cómo le dicen eso? La salsita que le echan. Ah, lleva, va. Una, pero es... Pero es salsa de... Una salsa que le echan, pero lleva como... Al guaste, pero en una salsita. No, pero en una salsita. No, es al guaste, así, en... Pero no, una persona lo hacen en... Ah, con agüita, preparada, digamos. Preparada, ya líquido. Chile, algo así, bien raro. Ya líquido. Ajá. Le echar chile a tu gusto. Ey, yo voy el primero que voy a probar. Sí. El chile. Comprado dos tintas de jalisco que haría la gorda y le digo que hay un paquete. Vamos comprado dos tintas de jalisco. Mire, estos pastelitos. Y la sal. Consta que esto. Ese no me gusta, ese pastelito no me gusta. Ese es el que estábamos inventando. Y otra cosa es
Este tampoco me gusta, este no es. Ya venía Julio a ver si le iba a probar el chuco. Tranquilo. A probar el chuco. Otra vez le quiero probar el chuco, dice Merebe. Mi papá me lo ha probado. Ni lo quiero, Julio. Guay, chico, quedó. Y este es el que era cerado, me costó quitarle él. Este es. Se siente. Estábamos probando con esta cosita. Pero no, es la mejor manita, manita. Este está bonito. Gracias. Este está bonito. Este está feo, este está horrible, este está feito. Ajá, este porque no salió todavía, pero sí, mira, bonito. Es que eso hace pasteles fáciles. Voy, señor. También, pues. Y así de grande. Sí. La Johanna. Sí. Pastelera vieja. Ah, no había nada. ¿Cómo estás diciendo, para creer? Hola. Dice que es pastelera vieja, yo apoyándola. Ay, que me... Toda la cámara. Pues no, pues no es pastelera vieja. Pastelera joven. Tened cuidado también cómo van a quedar cocidos, que miren parejitos, ¿no? Que no se miren muy oscuros de un lado. Su suegra, qué rico hace los pasteles. Los pastelitos. Aquel día que pasé allá, estaba haciendo, me dio como 10, pero 10. Diciendo que sabe chilate. Ahora sí. Dios guarde. Ya está maralito, ya va quedando mejor. Así lo dejo. Uh-huh, pero no sé si le falta cocido todavía. La pimienta gorda. Sí. La pimienta gorda. Mira, a ver, es que eso no es para pastelitos, es para postre más que todo. ¿El qué? Esa molde es para postre. Es más para postre. Yo digo, qué pecado que vas a hacer. Sí. Es que lo deja. Así va a ser postre de papa que le chomen. Ah, al primero, a ese gordo que está ahí. Yo lo vi y yo quería ver. Pues, es que eso es para postre, mamá. Viejo, este como cachuga, ¿eh? Ajá, cabal. Y yo lo quería probar y dije yo, vamos. Es que aquí había un pastelero y a ver qué lo hicieron. Pero pastelero. Sí. ¿Y esta es la papa que lleva? Sí. Pruébela, todo. Uh-huh. Está bueno, está bueno. Váyate. Y eso yo lo hice. Ale. No, pues. Bien, ella ha estado ahí meneando y todo. Ella lo ha hecho, pues, prácticamente. Espero que hayan bonito con volado, Faye. ¿Qué? Todo redondo. Ella lo dejó ya así. Ya fuera de broma, ya el de lechuga. ¿Y este de cuál? ¿De quién? El pastel de la. El primero que llegó. De la Alejandra. El prueba y el roble. Ajá. Está bonito. ¿Qué? Que mucha masa agarró. Eso sí, muy bien. Es que para probar. La vuelta está bueno, fíjese. El tostadito también está bueno. El sabor sí está bueno. Uh-huh. El sabor de la masa está bueno. Así tiene que quedar, ve. ¿Hola? Muy grueso. Muy grueso. Quítate, yo creo que te están estorbando eso, sí, Alejandra. Ni lo siento.